gran parte de su vida, pero no siempre huye de los periodistas. La licenciada en Economía de la Universidad Católica ingresó a la política en 1988, mismo año en que abogó por el sí para el plebiscito. El sí es la opción hoy. Desarrollo en democracia es la mejor opción para el futuro. Ocupó una silla en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, desde 1988 hasta 2011. En ese tiempo, se convirtió en la primera mujer en presidir la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto del Senado. En enero de 2011, dejó su cargo en el Senado para convertirse en ministra del Trabajo del flamante nuevo presidente Sebastián Piñera, su compañero de la patrulla juvenil, con quien había competido para ser candidata presidencial en 1993. El mismo que la desacreditó públicamente con el quiotazo y que terminó con ella bajando su candidatura y acercándose a la UDI. Lo que voy a tratar de meterle es que el síndrome, esto es una huevada débil, inestable, que va para allá, que va para acá, que pega tiros para acá, pero con suavidad, no puede transformar la batalla en víctima. Pero en 2013, Evelyn Matthei tendría su revancha, cuando fue nominada por dicho partido como candidata para competir contra Michelle Bachelet, haciendo historia una vez más al convertirse en la primera candidata de la centro-derecha chilena. Se vienen a vivir acá, se vienen a trabajar acá, vienen a ver Señora cómo nosotros Bachelet. Hemos hecho nuestras... No soy Bachelet yo. Justamente, Matthei perdió la elección con 37,38% de los votos y decidió darse un tiempo en la política, un momento muy importante para ella, como relató en nuestro programa. Fui profesora de matemáticas. Profesora de matemáticas, durante sí. un año entero. Es verdad. Sí, lo dijo en su ¿Y momento. ¿Y sabes qué son? Fui porque la gente creyó que iba a estar para la foto. No, fue un año entero que hice clase a un primero y a un segundo medio. Lo que pasa es que para mí fue muy significativo eso. Aprendí mucho, porque uno está enseñando, pero en realidad está aprendiendo. Y fue muy lindo, fue de verdad muy lindo. Y muchos de esos niños todavía me escriben. Pero en 2015 volvió como férrea opositora del segundo gobierno de Michelle Bachelet, a pesar de toda la historia que unía a sus papás. Una de las particularidades de quien es alcaldesa de Providencia desde 2016 es su estilo frontal e impulsivo, que más de alguna vez le ha traído problemas. 3.500 millones de dólares cuesta pagarle la educación a los 10% más ricos. Yo ese cheque no lo voy a pagar. ¿Tú crees que no lo sé, estudiante? ¿Tú crees que no lo sé, Marta? ¿Tú crees que no me he juntado con 4 o 5 veces con los trabajadores? Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a atrever ni siquiera a salir de las calles porque donde viven le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? Sin embargo, Matthei no es una persona que huye de los desafíos. Quiero contarles que he decidido que voy a participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos, donde se va a elegir el candidato de la centro-derecha. Ahora sí, la candidata presidencial Evelyn Matthei revela los detalles de su eventual programa de gobierno y su opinión de las primarias y sus contendores políticos, entre ellos Joaquín Lavín. Esta noche, en Mentiras Verdaderas. Bien, ahí tenemos esa nota que... Una nota que, pucha, que ojalá me hubieran puesto algo bueno. No, pero ¿usted cree que no había cosas buenas? No había casi ninguna. ¿Qué le faltó? No, ¿sabes qué más? Siento que como que en ninguna parte se dice que he sido súper trabajadora, en ninguna parte se dice que he sido súper colaboradora. Como que fueron a buscar. Como que pero está bien, ustedes tienen el derecho a hacerlo, o sea, no voy a alegar, pero solamente... Se destaca como solo el lado confrontacional suyo. ¿Sabes lo que pasa? Es que a las mujeres siempre nos hacen eso. Porque si que un hombre se enoja, tiene carácter, pero si una mujer se enoja es histérica. Pero lo que yo sentí es que me habían tratado de poner un poquitito así. No, ningún caso. La cosa... No, bueno, eso... está bien. Sí, sí. A ver, y por último, si lo han hecho... tienen derecho a hacerlo. Oh, pero yo también tengo derecho sí, a decirlo. Sí, por supuesto. Y me encanta que lo pueda decir y me lo diga a mí de frente sí, como representante del trabajo del equipo. Obvio. Pero yo creo... ¿Y qué encontraste tú de bueno ahí, mí? ¿Por qué votarías tú por mí? El carácter es algo que usted la define. O sea, si alguien habla, y cuando uno habla de los votantes de derecha respecto a cuáles son las características de sus candidatos, yo creo que todos coinciden que Evelyn Matthei es como firme. Yo creo que eso es lo que le gusta a su electorado. Que la ven firme...
A diferencia, y lo Joaquín Lavín que se ve más que va para acá, para allá, usted se le ve como firme. Y eso puede ser bueno o malo, depende de las convicciones, pero... Está bien. Yo creo que eso es algo que sus votantes le... No me pusieron celebran. Nada de alcaldesa. Es que tampoco teníamos tanto bueno, tiempo. Bueno, yo para otra vez, hagámoslo juntos. Ya vamos y a así lo ponemos un poco más mezclado. Bueno, pero aprovecho de preguntar algo, porque dime. Usted decía recién que si algo la diferencia de Joaquín Lavín es el trabajo que hace en favor de la igualdad, que ha trabajado más eso en su carrera. A ver, yo en ese sentido he tenido efectivamente mucha diferencia, por ejemplo, con Libertad y Desarrollo desde hace mucho tiempo. Y para mí... Pero estamos hablando de una equidad o de una igualdad que es en todo. Es en la vivienda, pero también es en la educación, sobre todo en la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los barrios, que tiene que ver, yo te diría, sobre todo con el cuidado y con el respeto con el que se trata a las personas. Eso es algo que me tocó aprender porque en el fondo yo diría que es algo que mi papá y mi mamá nos metieron pero así a fuego, digamos, ¿no? Y que además me tocó apreciarlo y me tocó en el alma cuando yo era chica. Porque yo vivía, nosotros vivíamos en el paradero 34 de la Gran Avenida. ¿Dónde está la base? ¿Dónde estaba la base? Sí, la base porque mi papá trabajaba ahí, pero nosotros veníamos al colegio alemán que está muy cerca de donde está la municipalidad ahora. Y en esa época había efectivamente lo que se le llamaban poblaciones callampas, tú no alcanzaste a ver, pero yo sí, soy harto más vieja, como dice Sichel, vieja política. Y... en el fondo, me tocó ver a muchos niños a pie pelado en invierno. Y me pasa que eso es algo que no voy a olvidar nunca. Y cuando yo entré a la economía, cuando entré a estudiar economía, yo tenía mucho, muy fijo eso de que en el fondo nosotros teníamos un país en que habían personas viviendo en condiciones que uno no tendría ni a un animalito. Mm. Y me tocó eso mismo verlo en varias de las regiones y de los distritos que me ha tocado representar. Y por eso que yo te diría que ese es un signo mío como bien fuerte y que he peleado y por eso que en general nunca me he opuesto a aumento de impuestos. He tenido diferencias con mi sector por eso. Soy además bastante más liberal en general que mi sector, ¿no es cierto? Pero eso yo te diría que es una cosa que a mí, por lo menos, yo siento que me caracteriza harto. Usted me lleva con esta idea...